Bienvenidos a un nuevo video de su canal, la Cámara Viajera 503. Hoy nos encontramos al costado sur de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, como podemos observar acá en el video. Precisamente nos encontramos frente a la Plaza Florida. Esta Plaza Florida, se pueden ver varios negocios, como pueden observar. Hay diferentes negocios. Hay soluciones gráficas digitales, dicen, empastados. Como puede observar lo que hacen en este negocio. Y así usted puede encontrar varios negocios que hacen diferentes cosas. Aquí queda Caxemersa de RL, como se puede observar allá, el Bambán, que es una pastelería bien famosa aquí en Santa Ana. Ahí les damos esta muestra. Allá al fondo se puede observar la Catedral de Santa Ana. Y también aquí tenemos servicios financieros, dice. Créditos, asesoría y consultoría en microfinanza. Bueno, realmente esta plaza es bastante antigua. Algunos tal vez ya la conocen, han venido a este lugar. Vamos a hacer unas tomas de este pasillo. Nos vamos a ir caminando por este pasillo para mostrarles cómo se encuentra. Déjenme en la caja de comentarios qué les parece este lugar. Estos videitos los estamos haciendo con el fin, pues, de que usted conozca cómo está Santa Ana hoy en día y así se encuentra, pues, a esta hora. Vamos a seguir por este lado con estas tomas. Aquí podemos observar el Teatro Nacional o el Teatro de Santa Ana y también el Centro Judicial Doctor Ángel Góchez Castro, y también tenemos el Parque Libertad, que ya les hemos subido videitos de este parque, y por supuesto la famosa Alcaldía Municipal de Santa Ana. Y acá tenemos China Walk. Y tenemos a Bianca, ¿verdad? Tenemos varios negocios en esta plaza. Así de que ahí le dejamos este videíto. Aquí tenemos también. Aquí, ¿qué hacen? Ponen uñas. Ah, ponen uñas, ajá, ¿vale? Si quiere ponerse las uñas, en el caso, pues, de las señoritas que quieran venirse a poner las uñas, aquí les dejamos este lugar donde pueden venir. Aquí tenemos impresiones de fotocopia. Si usted anda buscando un lugar de fotocopia, en Plaza Florida puede encontrar, pues, un lugar para sus fotocopias. También tenemos variedades arcoíris, que es una venta de ropa para jóvenes. Como puede observar, pues, esta placita está muy bonita. Y al fondo tenemos algunas promociones, dice, de a dólar, dice. Aquí estamos ya abajo. Aquí tenemos las motocicletas de China Walk. Estas le llevan a domicilio la comida. Ahí se los dejamos. Y aquí podemos observar qué hacen. ¿Qué hacen aquí, Mari? El Bambán es. Ah, el Bambán, ¿verdad? Le hacen torrejas, va. Ajá, aquí ya para esa época que ya viene Semana Santa. Podemos importar torrejas. Ah, bueno. Entonces, mire, como ya se acerca la época de Semana Santa, aquí le hacen sus torrejitas por si acaso usted no las quiere hacer o no tiene el tiempo. Pero así está, pues, esta plaza. Les vamos a hacer una vuelta, como dicen, ¿verdad? Vamos a hacer una vuelta de cómo es esta placita y todos los negocios que se encuentran en este lugar. Si no se ha suscrito al canal, le invitamos a que se suscriba.
Regálame un potente me gusta. Pollo campestre. Pollo campestre. No nos pagan por la propaganda, pero nosotros lo hacemos para que ustedes conozcan, mi gente. Así es de que suscríbase al canal si no está suscrito. Regáleme un me gusta, porque eso nos motiva para seguir haciendo videos. Suscríbanse a La Vida es Bella 503. Correcto. Para seguir haciendo más videitos. Claro. Cuando usted nos regala un me gusta, nos sentimos más motivados nosotros de seguir adelante. Y así está el día a esta hora, bastante soleado. Como siempre, ¿verdad? Para esta época, así está todos los días de esta semana. Así es de que nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.